Día navegando por Instagram, el algoritmo me recomendó un vídeo que me gustó muchísimo de un guitarrista llamado Santi González tocando una versión del Circle of Life del Rey León. Y me ha encantado, me ha gustado muchísimo esa armonía, esos acordes extendidos que te voy a explicar a continuación, aunque mi intención no ha sido tocarlo igual, sino recrearme en esos acordes tan coloridos. Esto es una combinación de dos cosas, de dos cursos. Primero, el curso de teoría sin rodeos, curso fundamental, y el curso del cajet, la guía del mástil, para saber controlar, reconocer, componer cualquier acorde mayor y menor, triadas también, por todo el mástil. Bien, vamos para allá. El primer acorde, o la tonalidad, un si bemol. Aquí tenemos un si bemol, en el traste 6, ahí, sexta cuerda, ¿no? Bien, ¿cómo podemos añadir color, cómo podemos transformar estos acordes en otras cosas? Por ejemplo, un si bemol sus 4. Es decir, tenemos que apuntar ahí al traste 8 de la tercera cuerda que tenemos ahí, la cuarta. Esto es la tercera mayor, aquí la cuarta. Pues fíjate. Si bemol, si bemol sus 4, porque este meñique está pisando ahí el 4. Una combinación de esta triada mayor con sus 4. Y para ligar, para conectar unos acordes con otros, puedes emplear la escala mayor de si bemol. Y voy a aterrizar en esa nota, pero fíjate la armonía que le voy a dar. Es decir, un fa 7 es esta figura, por eso lo del cajet, ¿vale? Esto es como con figura de C, un fa. Un F7 con figura de C. Y ahora viene también un poco la teoría, que es que el bajo va a tocar el la, ese traste 5. Que es la tercera de fa, con lo cual en trastes tienes la tablatura de la web 5, 8, 7, 8, repito, 5, 8, 7, 8, ¿no? Sería esto, F7 con bajo en la. Voy a conectarlo o voy a volver al si bemol. ¿Has visto? Utilizando, por ejemplo, ya que estoy en fa, ta, ta. Todo esto forma parte de la escala mayor de si bemol. Ahora, por ejemplo, vamos a pasar la progresión a un sol menor. Pero fíjate qué chulo, fíjate lo que hace Santi, que hace como sol, la, y ahora la tercera menor de sol. Pa, 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 pa. Fíjate qué chulo esto, estas inversiones. Aquí tienes el sol arriba, en la nota más grave. Tiene su quinta, por lo tanto, segunda inversión, y aquí la tercera menor. O sea, tienes quinta, raíz, tercera menor. Vienes de aquí.
lo mismo, pa, 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 pero ahora estando aquí, un do menos 7. ¿Ves? Como en un registro muy grave, ¿vale? Esto también es como muy clásico, muy barroco. Pa, pa, pa. Tienes aquí do, su tercera y su 7. C, M, 7. ¿Has visto? Y ahora fíjate en esto, qué chulada, qué pasón. Pa, pa, pa. Un acorde esperanzador, ¿vale? Sol, tercera menor, pa, pa, o bueno, mejor dicho, sol, si bemol, la bemol. Acorde esperanzador. Na, 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 na. Hay esperanza ahí. Fíjate, esto en referencia al cajet. Tú cómo construyes un la bemol, pero con forma de G, así, ¿no? Así, ¿de acuerdo? Tienes aquí la bemol, su tercera, quinta, etcétera, etcétera. Es como un sol. Fíjate, este sol o sol sostenido, la bemol. Vale, pues ahora con el meñique lo extiendo y piso la tercera mayor y con el índice la quinta. Aquí tienes la bemol, arriba la quinta, con lo cual tienes traste 4, 1 y 5. ¿Vale? Una tríada muy abierta. Y ahora... voy a ir al grado 5. Ahí tienes fa, su tercera, y abajo su sexta, F6. Pero también puedes jugar con su 7. Grado 5, ¿vale? F7, F6, F normal. ¿De acuerdo? Estoy jugando con estas tres notas. Y vuelves al 1. ¿Cómo vuelvo al 1? En este caso vamos a volver así. ¿Por qué? Porque me ha encantado esta tríada abierta. Puedes hacerlo aquí. Es un acorde mayor. Raíz o primera, quinta, tercera. ¿Has visto? Ahora, tercera, cuarta, quinta en intervalos. Un si bemol 11. Me encanta. ¿Vale? Es una tensión para ir al grado 4. Donde tienes, en el 11, tienes ahí la raíz, la séptima, la novena y la 11. ¿Vale? 7, 9, 11. Para ir al grado 4. Mi bemol. ¿Vale? También, como muy extendido. Aquí tienes la raíz. Aquí tienes como la segunda. Aquí la quinta. Y aquí otra vez la novena. ¿De acuerdo? O si quieres. ¿Has visto? Pero viene del mismo acorde. Mi bemol. Mi bemol 9. ¿Has visto? Y por ejemplo. Grado 5. Todo fa. Vuelvo al 1. Fíjate cómo. Esto, claro, me lo he inventado. Voy a ir al grado 6. Alterado. 3, 3, 4, 4. Y un 2, 5, 1. 2. Y el 5, el fa. Ahí. Y 1. Si te has perdido un poco, quédate con lo siguiente. Tú tienes un grado 1. Y de aquí, un momento, hacemos un sus 4. Lo hemos ido al grado 5 así. De esta manera, tan chula. Luego al 1. Luego al 6, que es este sol, ¿no? Aquí tenemos la tónica, ti, 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 la sexta. Pero, por ejemplo, de en una manera lo hemos hecho aquí, al grado 6 así.
al grado 2 el do así. Luego, al grado 7 bemol así, esperanzador. Luego grado 5. Luego grado 1. El grado 1, pero 11, para ir al 4. ¿Has visto? Yo he hecho esto también. Y grado 5. Y 1. Como ves, un ejercicio muy chulo, sonoramente es una delicia, así que vete poco a poco. Y bueno, si te has perdido un poco, te recomiendo dos cursos fundamentales, útiles y prácticos que te van a ayudar durante toda la vida como guitarrista, que es el curso de teoría sin rodeos y el curso Cajet, la guía del mástil. Claro que sí. Si te ha gustado, compartirlo con todo el mundo, darle al me gusta, comentad cualquier cosa si tenéis alguna duda y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chao.